4 días de navegación al noroeste del puerto de Valparaíso, aproximadamente a unas 500 millas náuticas, nos encontramos con la isla San Ambrosio. Perteneciente al grupo de islas desventuradas, que está compuesto por Isla San Félix, Islote González, Roca Catedral y San Ambrosio, se caracteriza por poseer acantilados bordes y erosionada roca volcánica, además de una pobre diversidad de flora y fauna en su superficie. Unas cuantas especies de gaviotas, gaviotines y piqueros son las únicas que adornan sus cielos y dan compañía a los fuertes vientos característicos del lugar. Además, sin vegetación ni cursos de agua dulce cercanos, la vida parece imposible de surgir. No se encuentra habitada y presenta características asociadas a un clima desértico con muy pocas precipitaciones y temperaturas elevadas. Sin embargo, estas especies de aves son las que evidencian la gran biodiversidad marina reinante en sus profundidades. De aguas templadas y cristalinas que van desde los 17 grados en invierno y 23 grados Celsius en verano, con unos 40 metros de visibilidad, se reúnen entonces las condiciones ideales para realizar un buceo contemplativo excelente y actividades de pesca fructíferas. Desde el archipiélago de Juan Fernández, el pescador, fiel amigo de la adversidad, llega hasta este lugar completamente desolado para efectuar su labor. Sin mayores herramientas más que sus propias manos, prepara su material y se hace a la aventura en este, un inhóspito lugar. Tolerando extremas condiciones, desembarca sus pertenencias y se prepara para esta aventura, en la cual, durante los próximos 8 meses, tendrá que aceptar la soledad con el objetivo de capturar langostas y llevar el sustento al hogar. Desde su última excursión en esta isla en el año 1986, podemos observar el estado en el que encontramos el refugio, lugar donde vivirá en compañía de tan solo 14 pescadores más. Sin embargo, y como consuelo, podemos destacar la gran belleza natural que está frente a sus ojos. Las aves, siempre atentas, lo acompañan surcando los cielos con su gracia y agilidad. Los vertiginosos acantilados de roca erosionada
caen a las profundidades del mar en forma de paredones, grietas y cavernas submarinas. Esta alianza entre roca y mar genera las condiciones ideales para que la vida submarina sorprenda con su diversidad.